Saludos, amigos, amigas. Hey, friends and family. I'm here with none other than Dark Magician Girl. Estoy aquí con la Maga Oscura en YCS Cancun. Yes. And let's get to the deck. Dark Magician Girl is going to show us her deck that she played today at the event. Okay. En español. En español, perfecto. En español, sí. Ok. Yo estoy jugando aquí en el YCS Cancún. Tres Chaos Max. Si nos puede rotar. Tres Chaos Max. Me está diciendo que la Maga Oscura está jugando Blue Eyes. Sí, soy Team Blue Eyes. Tengo que admitirlo. Ok. Tres Chaos Max. Y obviamente sus tres Blue Eyes. Tres alternativos Blue Eyes. Un teenager, yo le digo teenager, pero es el espíritu del mal. El espíritu blanco. Es como el hermano pequeño de los Blue Eyes. Manjus, tres, okay. Por el ritual. Exacto. Tres Ash. Sí. Un huevito, bueno, una, sí, un huevo. Sí. Y tres más. De los que te en la ente añade. ¿Eh? Esos son los monstruos. Y de magias, tres melodías, tres Dragon Shrine, tres el retorno del señor dragón para seguir trayendo los Blue Eyes, 3D a 3 también. Obviamente tantos nivel 8 que se tiene que jugar. Exacto. Chaos Effort. ¿Cuántos? ¿Dos o dos nada más? Porque tengo también dos ritual avanzado. Ah. Entonces con eso complemento. Rey Heki por si se briquea. Y un renace más. Y por si se briquea en trampas. Dos pelea pareja. ¿Y hoy usted estaba eligiendo empezar o ser? Casi siempre les dejaba que hicieran todo. ¿Todo? Y ya al final esperaba. Exacto. Una... Y los trataba de bloquear con la Sash. Entonces era la idea. Quería jugar el Jet, pero no lo pude conseguir Bueno, ya no dio tiempo, era cuestión del viaje. Venimos de Ciudad de México, entonces sí, está un poquito más. Para el Side. Tengo Harpy. Para el side. Ajá. Harpy, claro, se tiene que jugar uno. Tengo Ogras a 2. Tengo Monjitas a 3. Tengo otra, ¿Para el tiempo? Para el tiempo, ajá. Tengo Trampas. Tifón a 1. Y Nibiru. Solo un Nibiru. Y no se ocupó, la verdad, no lo ocupamos. ¿Y el extra? El extra. Muchos rank 8, ¿no? Sí, de hecho, puros hermanitos. Tengo Espíritu, dos Asura. ¿Sí? Tengo Link también. Sí, por los Luz. Para hacer con los huevitos. Nicotoca. Sí. Esferas. Y bueno, aquí también en el side, bueno, en el extra, sí. Tengo el dragón también. Ay, no alcanzo. Tengo también este. El número 7, 107. Sí. 62. Ah, mira, traigo dos licuribos. Para los huevitos. Exactamente. Para las magias tengo este. Sí, Hoparinger. Y por si llego a tener dos Blue Eyes con Asura, una fusión, sí. Por si acaso. ¿Cuál fusión estaba utilizando? De contacto. Oh, es de contacto. Es de contacto. No, por si con Asura puedo traer ya después de. Si todo sale bien y que no. ¿Y ataca doble? Este, exactamente. ¿Y cuál fue su récord hoy? Hoy sí, la verdad, no estuve muy bien, hubo de hecho estuvo padre, porque por ejemplo, estuve jugando contra unos conejitos que son los Puffy, los Spurly, sí. y me salió, el oponente puso en defensa, pero yo todavía no invocaba el Chaos Max, llega el Chaos Max y pues no tiene mucha defensa, Double Piercing Damage, lo dejo con 200, se recuperó, tuvo recuperación, entonces lo infló a un punto de que
ya estaba en 4100 y ya de ahí no lo pude bajar. Entonces sí, yo me salió Regeki, pero ya tenía tanto material que ya no era afectado. Sí. Entonces sí, o sea, sí es jugable, un poco más fun, porque también trae otro deck anti-meta entre Monarca, para pero Demonio de la Vanidad. Esa era mi otra opción de deck. Honestamente, yo estaba pensando en jugar Monarca. Porque si empiezas y pones el domain, ya ganaste. Sí. Con la vanidad es tan difícil de ganar. Ya, exactamente, esa era mi otra opción de deck. Iba a poner el demonio y negar especiales a... Incluso el año antepasado, con ese deck, gané uno de esos trofeos de TTS de Blue Eyes, jugando ese deck en mi local. ¿En serio? Sí. Y es que sí, la verdad es buen deck, pero yo lo combiné también con este Kaiju. Entonces, con Kaijus. ¿Kaiju o Kaijus? Ajá, le metí Kaijus, pero pues también era así, sacaban mucho, ok, saca mucho, te aviento Kaiju y luego ya no te dejo hacer special. Esa era la otra opción de deck. Este, pues realmente fue como para divertirse, pero sí, sí dije, bueno, pues ya con todo, con bueno, él. Bueno, sí se divirtió, logró la meta. Sí, sí, yo vine a echar relajo. Sí, usted se nota con su fantástico disfraz. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Y por favor, ¿su nombre? Cósmica, me pueden encontrar como Cósmica Geek en TikTok, en Facebook y en Instagram. Ok, muchas gracias. A ustedes.